¿qué tal? Yo soy Karen y hoy te mostraré un microondas inteligente. ¿Qué onda? Mi nombre es Gerardo y conocerás el nuevo videojuego móvil de Ubisoft. También te mostraré una chamarra biker con luces integradas. Además, conocerás la nueva consola portátil de PlayStation. Esto es Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. ¿Crees en los mundos paralelos? Puede que estés a punto de creerlo un poco más, ya que astronautas han descubierto otro sol idéntico al nuestro, que podría tener nuevos planetas habitables, dando un gran paso a futuros avances científicos. Vamos a conocer más de este sol reciente descubierto y regresamos. Un grupo de astrónomos ha confirmado que encontró una estrella prácticamente igual a nuestro Sol. Habría nacido en el mismo momento y representaría un paralelismo gigantesco en el universo. Aunque es el segundo en ser identificado con las mismas características, abre grandes posibilidades para nuestro futuro. La estrella se encuentra a unos 184 años luz de la Tierra. Tiene aproximadamente la misma edad, niveles de metal, abundancia química e incluso proporciones de isótopos de carbono que el Sol. El hallazgo fue comprobado con alta meticulosidad y después de analizar las características de miles de estrellas en la Vía Láctea, el grupo confía en que no solo han encontrado un hermano solar, sino posiblemente un gemelo. Fue nombrado HD186302, según Astronomy.com. El descubrimiento tiene emocionados a los científicos porque es el segundo cuerpo identificado con estas características y podría ayudar a los investigadores a comprender el entorno en el que se formó el Sol y sus iguales. Pero no solo eso, también abre una posibilidad para descubrir planetas habitables dentro de su órbita. Nuestro Sol se encuentra relativamente aislado, aunque hace miles de millones de años formaba parte de una galaxia joven. Como todas las estrellas, nació junto a miles de otras, cuestión que despliega muchas ideas. Makerphone es un teléfono con campaña de financiación colectiva de Kickstarter. La idea de este teléfono es que los que inician en el mundo de la programación aprendan de una manera interesante y divertida. Vamos a ver cómo se distingue del resto de los smartphones y regresamos. Makerphone es un teléfono inteligente educativo que tú mismo construyes, al que tú mismo le escribes su código. Es un kit simple y divertido. Y desde su campaña de Kickstarter necesitan de tu ayuda para que se haga una realidad. Este smartphone es 100% funcional, aun y cuando tú mismo lo construyas. Una vez terminando, lo puedes usar como teléfono móvil personal de uso diario. En él puedes jugar Space Invaders, Pong o Snake. Puedes escribirle un código para hacer tu propio programa para ver videos en Arduino, con líneas de código del lenguaje Python. Para empezar el proyecto, inicia con el código educativo Scratch. Al adquirir este teléfono, aprenderás lo que es un resistor, eléctrica básica, soldadura de piezas en una placa madre, cómo funciona un teléfono inteligente, computación básica y hasta Python. Todo en placas Arduino. Y todo ese aprendizaje con solo comprar el Makerphone. Convirtiendo a los consumidores en creadores de tecnología, los teléfonos inteligentes son revolucionarios en esta industria. Han cambiado y reformado la vida social de cada hombre moderno, como ningún otro dispositivo. La gran mayoría de las personas tienen uno. Y muchas actividades diarias sin el smartphone son inimaginables de llevar a cabo. A pesar de su popularidad, son pocas las personas que saben sobre su funcionamiento. Cada Makerphone viene en dos versiones, uno estándar con chip GSM 2G y otro chip con 4G. Lo mejor para este lado del mundo es adquirir la versión 4G. Este teléfono es hardware, cables, chips, botones y educación. Y tiene los mismos componentes de tu smartphone actual.
lo puedes encontrar en Kickstarter por un precio de $99 construido o $119 con el celular listo para construirse con un kit de herramientas para lograrlo. Cada kit viene con su propio case personalizado. Netflix ha anunciado que está por probar una versión a menor precio de su servicio de streaming en ciertos lugares en los que necesita aumentar sus ventas. Lo comunicó sin dar fechas o detalles adicionales. El director ejecutivo de la compañía, Reed Hastings, lo confirmó a Bloomberg. Pese a que desde la empresa se hizo el rumor de que hacían experimentos con ofertas de suscripción más baratas en una conferencia telefónica llevada a cabo hace unas semanas, esta es la primera vez en la que dicen a un medio que tienen planes de precios más baratos que serán puestos a prueba en ciertos mercados, aunque aún no se haya concretado nada. Salvar la vida de más motociclistas, desde Kickstarter viene un proyecto que trata sobre la primera chamarra con luces integradas para que sean más visibles en condiciones oscuras. Es elegante y viene con interesantes características. Vamos a verla y regresamos. Los motociclistas enfrentan las carreteras y sus peligros a diario. Y la principal preocupación de la empresa Railer es de seguridad, sobre todo en las noches cuando se conduce en la oscuridad, ya que 2/3 de los accidentes relacionados con motocicletas es por la falta de visibilidad de estos conductores. Gracias a numerosas investigaciones de materiales textiles y su integración, Railer por fin presenta la idea de su chamarra de cuero discreta, cómoda y elegante, que integra luces para conducir motocicletas en condiciones de poca luz. Todo fabricado desde Francia. Estas luces fueron integradas en puntos estratégicos para generar más visibilidad en las calles. Combinando estilo con seguridad, la empresa planea mejorar la visibilidad de los motociclistas y su comunicación con otros conductores en las carreteras. La batería de las luces integradas en esta chamarra puede durar hasta 8 horas de uso sin preocupación alguna. Más que una chamarra luminosa, se trata de una prenda con modos de alerta intermitente o encendido en rojo cuando el motociclista frena su vehículo o va reduciendo su velocidad. Cada chamarra está equipada con cápsulas de protección viscoelásticas, reconocidas por el alto estandarte de seguridad que ofrecen, dando una protección óptima al motociclista. Estas se encuentran en los brazos, antebrazos y la espalda. Viscoelástico quiere decir que el material flexible se pone duro cuando recibe algún golpe o impacto. La mejor combinación de comodidad y protección. Las chamarras se estarán enviando a todos los usuarios a partir de febrero de 2019. La puedes conseguir en Kickstarter por un precio de 590 euros, que equivalen a unos 13.000 pesos, un precio bastante bueno considerando que podría salvarte la vida. Windows 10 viene con grandes funciones que el sistema operativo de Microsoft no incluía en versiones pasadas. Algunas de estas son muy útiles y deberías estarlas utilizando para tus necesidades diarias. Vamos a ver cuáles son y volvemos. Windows 10 tiene una gran variedad de características que deberías de estar usando. Algunas son bastante conocidas, otras probablemente no tanto. La primera de ellas es Disk Cleanup, un programa que limpia tu disco duro, elimina todos los archivos en tu sistema que no necesitas, sobre todo los archivos caché de programas como Adobe Premiere. Buscándolo en tu barra de inicio como Disk Cleanup y selecciona el drive que quieres limpiar. Te mostrará unas cuantas opciones de archivo que puedes borrar y listo, ya tienes más espacio en tu disco. Luego tenemos a Print to PDF, un programa nativo para exportar a PDF. No solo funciona con Word, sino que también puedes imprimir páginas web en PDF para una mejor presentación de los documentos. Así que no te enfoques mucho en convertir los archivos en línea. Tu Windows 10 ya viene con esta función. Justo como en dispositivos Android y iOS, puedes usar a Cortana, el asistente inteligente de Windows, para controlar tu hogar inteligente, aunque es algo difícil de encontrar.
Para acceder a esta función, escribe en la barra de inicio Cortana Netbook y luego enciende la opción de Connect Home, tu hogar conectado y listo. Notas adhesivas es una función que ya lleva bastante con nosotros, pero sigue siendo una excelente opción para pegar recordatorios en nuestro escritorio virtual. Esto para tener una mejor organización de nuestro trabajo. Otra función bastante útil es Quick Assist. Puede darte acceso a la computadora de tu tía que no sabe usar tan bien la tecnología para asistir a su Windows 10 desde la tuya. En la barra de inicio teclea las palabras Quick Assist y selecciona si quieres asistir o ser asistido. Y luego por medio de otra app, como WhatsApp, se manda un código único para hacer la conexión. Por último, para que cosas como Cortana funcionen necesitas activar la opción de reconocimiento de habla o speech. En opciones y configuración, selecciona la opción de tiempo y lenguaje. Luego en Speech selecciona Related Settings para una mejor conexión entre tu voz y la computadora. ¡Y ahí lo tienes! ¿Hay una función que se nos pasó? ¡Coméntala en nuestras redes sociales! El altavoz inteligente de Amazon podría ser una de las claves para resolver un doble asesinato que tuvo lugar en enero de 2017. Por ello, la corte ha ordenado a la empresa entregar todas las grabaciones que hizo el Echo el día que las víctimas fueron asesinadas en su casa. El Echo fue tomado por la policía en la casa donde tuvo lugar el crimen, y aunque no está claro si existe algún tipo de evidencia en él, la corte encontró una causa probable de que el altavoz podría haber grabado evidencia de los crímenes. Amazon dice que no entregará las grabaciones, sin una demanda legal válida y vinculante debidamente entregada ante ellos. Aquí lo interesante es que se supone que Alexa solamente graba cuando exclaman su nombre. The Void ha lanzado su primer colaboración con ILM X-Lab, estudio encargado de hacer Star Wars y Secrets of Empire. En esta ocasión ha lanzado una experiencia de realidad virtual sobre la película de Wi-Fi Ralph, titulado Ralph Breaks VR, una aventura inmersiva que te hace sentir dentro de una película de Disney. Ralph Breaks VR es un videojuego de realidad virtual que actualmente está disponible en 7 ubicaciones de The Void en todo Estados Unidos. Como repaso, The Void es un parque de realidad virtual en donde puedes sentir más. Si en el videojuego aparece un pasamanos, puedes sentir el pasamanos cuando lo tocas. Volviendo un poco al tema, este videojuego creado en colaboración con Walt Disney Animation está inspirado en la película de Wi-Fi Ralph, en el que Ralph el Demoledor y Vanellope von Schwitz salen de los videojuegos de arcade que llaman hogar y deambulan por el mundo online. En juegos anteriores de The Void existía el problema de recrear escenarios reales de manera virtual, y la gran ventaja de Wreck-It Ralph es que todo su escenario es animado, por lo que el videojuego Ralph Breaks VR combina la realidad virtual y la animación a la perfección. Utilizando la premisa de la nueva película como punto de partida, abarca los orígenes de los videojuegos de la franquicia Ralph para crear una aventura virtual gigante y cooperativa. El diseñador José Pérez vio desde hace un año avances de la película y de ahí se inspiró para hacer una historia sobre videojuegos e internet. El juego trata sobre usuarios de internet que se adentran a la red tal y como en la película. Estos roles serán tomados por las personas que visiten el parque de The Void. Los usuarios ayudarán a Ralph y Vanellope a cumplir con misiones especiales en su mundo digital de Disney. Después de colocarte los lentes VR y los trajes hápticos al estilo Ready Player One, los usuarios se sumergirán en el mundo del internet que conocemos en la película de Wi-Fi Ralph. Cuando los usuarios hablen, la tecnología avanzada de Void imita los gestos faciales y de la boca para simular las expresiones del usuario en su avatar. La creación de este mundo es fantástico, con chistes relacionados con las páginas web que visitas y los personajes con los que te encuentras. Cada minijuego les dará a los usuarios un puntaje como en los antiguos arcades, una experiencia que no te puedes perder. En China existe una app de mensajería con la que puedes hacer de todo.
desde pedir un divorcio hasta dar abonos de tu tarjeta de crédito. Se llama WeChat y es muy exitosa. Hasta está en tercer lugar mundial detrás de las reconocidas apps de mensajería WhatsApp y Facebook Messenger, por lo que vale la pena conocer las funciones que la distinguen de las demás. Pensar en tramitar un divorcio a través de una aplicación como WhatsApp o Facebook o incluso Instagram resulta a primera vista algo inimaginable. Pero en China ya es posible hacerlo gracias a una aplicación. WeChat, el servicio de mensajería instantánea más popular del país, incluye una función de divorcio para poder programar una cita con una oficina local de registro de separaciones. La aplicación, que lanzó en mayo, esta función en modo de prueba en una provincia, no para de afianzar su dominio en el país. Cerró 2017 con 980 millones de usuarios y con el Año Nuevo Chino, se convirtió en la tercera app en traspasar el récord de los 1,000 millones de usuarios, solo un poco atrás de WhatsApp y Facebook Messenger. ¿Por qué está triunfando tanto WeChat? Cuando Tencent lanzó la app al mercado hace 7 años, esta servía básicamente para chatear, pero la compañía china ha agregado desde entonces múltiples funciones al servicio de mensajería. Por ejemplo, WeChat se ha aliado con Island Networks y Caesar Entertainment, una compañía que gestiona casinos y hoteles en Estados Unidos, para desarrollar habitaciones inteligentes en las que encender las luces, abrir las persianas o regular la temperatura a través de la aplicación de WeChat, sea posible. Entre sus utilidades también está la de diseñar páginas web para cada usuario en compañía, enviar stickers o poner a un usuario que agita el celular en contacto con otras personas que estén sacudiendo el dispositivo en cualquier parte del mundo en el mismo momento, por alguna razón extraña. Los usuarios pueden pedir un taxi, hacer una cita médica, pagar una multa, jugar online, pedir comida a domicilio o incluso pagar los recibos del agua o el gas. Este es otro de los secretos de su éxito. WeChat es WhatsApp, Facebook, Skype, Instagram, Amazon y Uber en una sola aplicación. Mientras aumentan las empresas que experimentan soluciones de inteligencia artificial para mejorar su capacidad de encontrar talento, expertos y profesionales de los recursos humanos debaten sobre hasta qué punto pueden ser eficaces estos sistemas. Muchos destacan los beneficios potenciales de algoritmos y software en las fases más automatizadas del proceso, que una máquina analice tu currículum junto con cientos más para determinar quién tiene la mejor experiencia en lo que se requiere. Sin embargo, otros mencionan que al platicar cara a cara con cada persona para saber sus niveles de motivación y demás emociones, sigue siendo una prioridad por más avances que existan. ¿Tú qué opinas? Pixel es una herramienta en línea donde puedes encontrar imágenes, arte y recursos de diseño, como templates, todo gratuito y libre de uso. Una web que deberías de entrar en tus marcadores o favoritos, ya que viene con archivos PSD, vectores y bocetos. Raw Pixel es una plataforma de imágenes de stock libres de derechos o copyright que ofrece recursos de diseño como archivos PSD, bocetos y vectores. También tiene una amplia librería de contenido, incluyendo una sección de cosas gratis y otra de material de dominio público. Si bien para descargar imágenes de forma ilimitada debes pagar una suscripción que varía entre $5 o $19 al mes, dependiendo si es para uso personal o comercial, también te ofrece la posibilidad de descargar hasta 100 imágenes por mes bajo una licencia comercial libre de regalías en todo el mundo sin restricciones, más allá de la de no poder revender ni redistribuir todo lo que usas para tus proyectos. Las cuentas de pago ofrecen acceso ilimitado a todos los recursos, incluyendo una colección de vectores en EPS, TIFFs en alta calidad y bocetos en PSD. Todos estos son archivos preestablecidos que utilizan personas cuyo trabajo se relaciona con el diseño digital. Si no puedes o no quieres pagar, tienes el acceso mensual limitado a toda la galería de la sección gratuita con el mismo tipo de contenido de alta calidad. Si no necesitas bajar tanto material tan seguido, la opción gratuita es perfecta.
Mucho proviene del mismo trabajo de Rob Pixel, obteniendo y mejorando digitalmente miles de libros antiguos y placas de dibujos en colores. En la web te puedes registrar y guardar favoritos o crear tableros al estilo Pinterest con todos los recursos que vayas recolectando. Los recursos ofrecen diferentes tipos de descargas que varían en tamaño, calidad y formato. Todo está organizado en categorías y etiquetas que encuentras con un buscador, y en general, el sitio está muy bien estructurado. RawPixel está lleno de contenido. No solo hay fotografías, ilustraciones, vectores y mockups, sino que también consigues algunos sets de diseño, plantillas, iconos, imágenes de libro de colorear para niños y adultos, retratos y hasta recetas de cocina. Es un sitio verdaderamente genial. ¡Visítalo! RawPixel. Si te gusta el mundo de la producción cinematográfica, sabrás que hay películas que han sido filmadas con smartphones como el iPhone 5, apoyados de lentes anamórficos. Esta grabación se lleva a cabo a través de un objetivo que deforma la imagen, comprimiéndola por los laterales para posteriormente estirarla, efecto que se ve mucho en el cine de culto. Vamos a ver el lente anamórfico que lanzó la empresa Moment y regresamos con más. Cuando Moment anunció un lente anamórfico, realmente nos llamó la atención. Después de todo, la película Tangerine se filmó en un iPhone 5S, con un lente igual de Moondog Labs. ¿Pero qué es un lente anamórfico y por qué se ve tan raro? Lo primero que notarás sobre el lente de Moment es que es rectangular en lugar de redondo, como la mayoría de los lentes. Esto se debe a que los elementos del interior son rectangulares y si lo miras bien, el vidrio interior se dobla horizontalmente. Esta curva comprime efectivamente el 33% más de las escenas en el sensor. De hecho, la técnica se usó popularmente para exprimir el video de pantalla panorámica en una película regular de 35 mm, que tienen una relación de aspecto de 3:2 en lugar de 16:9, ahora omnipresente. ¿Pero para qué se hace esto? La respuesta corta es estilo. Los lentes anamórficos ofrecen destellos de lentes de moda para aquellos que buscan un poco más de apariencia visual. También hay un efecto más sutil. Los lentes anamórficos brindan un campo de visión más amplio sin agregar distorsión. Los lentes normales de gran angular comprimen la escena radialmente, lo que lleva a una especie de apariencia GoPro, pero solamente en el eje horizontal. Los lentes de Moment no los describimos como divertidos o fáciles. Es para consumidores profesionales que se van adentrando en el mundo del cine. Cuando se usa correctamente, los resultados son bastante salvajes y atractivos. Si eres un cineasta que firma su película de estudiante con un presupuesto reducido, entonces te puede servir este lente que se agrega a tu smartphone. Y solamente cuesta $150 o $120 si haces un pedido anticipado. Si eres un usuario muy activo de Instagram que buscas darte una ventaja sobre la competencia, entonces el Anamorphic Lens de Moment es para ti. Pero si eres un tomador de fotos casual, un lente de gran angular más tradicional te dará más de una escena sin molestia de usar una aplicación o un procedimiento posterior complicado. ¿Te gusta este estilo de video? En la competencia de los asistentes inteligentes, Siri no está a la altura de Google Assistant o Alexa. Apple lo sabe, y Google también. Es por eso que quiere que usuarios de iOS usen su asistente en su lugar. Solo hay un problema: Siri está completamente integrado en la plataforma de Apple. Para solucionar esto, Google está recurriendo a los atajos de Siri. Con la última actualización de Google Assistant para iOS, ahora puede programar Siri para abrir Assistant. No es la primera alianza entre asistentes, ya que también hemos visto a Cortana de Windows colaborar con Alexa. ¡Ay, qué bonita! Headliner es un editor de video gratuito que puedes utilizar en línea para crear contenido en YouTube, Facebook, Instagram o hasta Twitch. Es muy fácil de usar y no añade marcas de agua a tus creaciones para autopublicitarse, algo que se le agradece debido a la gran cantidad de herramientas que ofrece sin pedirte pagos. ¡Vamos a verla!
Headliner es el mejor servicio gratuito para crear videos en las redes sociales. Es sumamente fácil de usar y ni siquiera añade marcas de agua a tus proyectos, a pesar de que todo lo que ofrecen en la plataforma es totalmente gratis. Una de sus principales funciones es lo que llaman Audiogram Wizard, que sirve para crear un video de hasta 10 minutos a partir de un clip de audio, perfecto para compartir en Instagram, Twitter o Facebook. Una excelente opción para promocionar un videoblog, por ejemplo, o para hacer un videoclip de aniversario con tu pareja. Si quieres hacer un podcast completo y publicarlo en YouTube, pero solo tienes audio, Headliner también te ayuda en ese caso, pues te permiten crear un video para YouTube de hasta 2 horas a partir de un solo clip de audio. Otra función interesante que tiene la plataforma es que la herramienta es capaz de transcribir automáticamente los videos para añadir subtítulos. Esos subtítulos los puedes personalizar después, aunque por el momento solo funciona bien con videos en inglés. Headliner también cuenta con una característica de relleno automático de contenido. Esto lo que hace es rellenar un video con imágenes y texto basándose en un artículo que le alimentes, como si fuese el guión de una película. Todas las herramientas son increíblemente fáciles de usar. Ya tiene aquí hasta música libre de derechos para usar y añadir automáticamente. El editor de video con transcripciones tiene una curva de aprendizaje bastante baja. Cualquiera que haya usado Windows Movie Maker puede con esto en unos minutos. Puedes añadir imágenes desde múltiples fuentes o desde tu disco, así como añadir otros videos de stock desde Pixabay o subir tu propio contenido. Puedes crear videos horizontales o verticales para la red social que tú gustes. También viene con opción para añadir texto con animaciones y exportar tu video en una calidad de hasta 1080 Full HD. La página está potenciada por inteligencia artificial, y justamente porque la están entrenando aún y construyendo la plataforma, es que ofrecen todo completamente gratis. Ahora, afirman que tienen algunos planes para monetizar la plataforma, pero que ninguno será cobrar directamente. Mientras tanto, la puedes aprovechar de forma libre y hacer videos bastante geniales con muy poco esfuerzo. Para hacer tu video, visita headliner.app. Gracias a su colaboración con los teléfonos recientes de Huawei, Leica ha vuelto a estar en boca de los que saben la calidad que puede llegar a ofrecer en cuanto a fotografía y video. Ahora, la empresa nos presenta una cámara con un look bastante retro, llamada D-Lux 7. Es compacta y viene con un muy buen desempeño. Veamos más detalles de esta cámara y volvemos con más. Leica ha presentado un nuevo modelo de su gama de cámaras compactas D-Lux. Se trata de la sexta versión de esta familia de alto rendimiento que cuenta con algunos argumentos interesantes como un sensor de tipo micro 4 a 3 y 17 megapíxeles, además de una óptica Leica DC Vario Zoomilix. Básicamente, gracias a esto, ofrece una calidad de imagen excepcional en todas y cada una de las situaciones de disparo. Viene con una pantalla táctil de 3 pulgadas, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, visor electrónico integrado de alta resolución con 2.8 megapíxeles, puerto de carga USB tipo C y grabación de video en 4K. Son otras de las muchas novedades de la cámara respecto a su antecesora, la Leica D-Lux 6, que fue fabricada hace 5 años. El avance, por lo tanto, es grande, aunque tanto el aspecto como las especificaciones nos confirman que D-Lux 7 se trata de una versión pasada por el molde de la firma alemana Panasonic y su Lumix LX102, una práctica que ha venido siendo habitual por partes de ambas marcas desde que se aliaron hace algunos años. Es la única que puede utilizarse conjuntamente con la aplicación Leica Fotos, que permite el control remoto de la cámara desde un smartphone y la transferencia rápida y sencilla de imágenes al celular. Además, la cámara vendrá acompañada de una colección de accesorios elegantes y prácticos, como estuches y correas de alta calidad y una práctica empuñadura. En cualquier caso, se trata de una versión para los Leica lovers, y a los que les fascina lo vintage, es una cámara por lo demás muy interesante dentro del ámbito de las compactas premium, que combina con un cuerpo compacto y atractivo con buenas presentaciones y calidad de imagen. Argumentos por los cuales esperamos que la cámara supere ampliamente los $900 de los que cuesta su prima de la marca Panasonic. Sin embargo, aún no se ha especificado su precio oficial. Thank you.
Para Samsung nunca son suficientes cámaras. Después de haber presentado un equipo con 4 cámaras, el próximo tendría 6, rompiendo récords y ganando una guerra que nadie inició. El smartphone tendría cámaras atrás, siendo una normal, una gran angular, un teleobjetivo y un sensor de profundidad. En el frontal serán 2 cámaras, una gran angular y otra para el modo retrato. Este monstruo de celular tendría conectividad 5G, por lo que imaginarán, no será barato. La pantalla sería de 6.4 pulgadas y el nombre que se maneja por el momento es Beyond X, que sería una suerte de edición especial por los 10 años de la línea Galaxy S. La ZenBook Pro 15 es la mezcla perfecta entre una laptop gamer y un workstation, cuyo apartado más atractivo es su pantalla táctil donde se supone que iría el trackpad del mouse, rebautizándolo como ScreenPad, algo del estilo Nintendo 3DS. Vamos a ver qué más nos ofrece y regresamos. Es difícil innovar en el apartado de las laptops, pero la ZenBook Pro 15 de Asus lo ha logrado con su ScreenPad. La portátil de 15.6 pulgadas Full HD cuenta con especificaciones notables, pero no especialmente distinta de otros competidores en esta gama de precios. La diferencia aquí es precisamente ese touchpad con pantalla integrada, rebautizada como ScreenPad, que quiere convertirse en una segunda pantalla para diversos tipos de escenarios. En su interior tenemos una configuración destacable por la potencia de dos de sus componentes principales, el procesador Intel Core i7-8750H de 6 núcleos y la Nvidia GeForce GTX 1050 armado con 4 GB de memoria GDDR5. Los 16 GB de memoria DDR4 y 512 GB de almacenamiento interno son también fantásticos acompañantes de una configuración con pocos errores. Uno de estos errores es que la cámara web integrada es de baja calidad y no viene con puerto para Ethernet, pero es algo que se arregla fácil con un adaptador. Por fuera el aluminio de color azul oscuro domina todo el chasis, que a pesar de estar hecho con ese material, cuenta con algunos puntos huecos. Nada de qué preocuparse, pero aún así no deja la sensación de solidez que esperaríamos. Asus consigue un aprovechamiento frontal del 83%, una cifra que parece anormalmente alta si ponemos atención a sus marcos. Mide 18 milímetros y pesa 1 kg con 860 gramos. En el lateral izquierdo es donde encontramos la toma de corriente, el conector HDMI de tamaño completo y dos puertos USB-C con Thunderbolt 3, que lamentablemente no se puede usar para cargar la laptop. Aún así, casi todos son buenas noticias en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que en el otro lateral, Asus ha tenido el buen criterio de mantener los puertos USB convencionales al otro lado para que podamos conectar nuestros actuales periféricos como mouse y memorias flash sin adaptadores, así como un lector de tarjetas microSD y puerto para audífonos de 3.5 mm. El ScreenPad de 5.5 pulgadas será un mini escritorio Windows 10, cuando nosotros decidamos presionar un botón para que deje de funcionar como touchpad, que obviamente será difícil de manejar por esa diagonal, pero que por lo demás es completamente funcional. Podremos tener varias ventanas abiertas en él, o controlar totalmente cualquier aplicación en esa pantalla. En este modo de funcionamiento podremos usar el teclado e incluso el propio touchpad, que tendrá dos modos de funcionamiento, táctil o cursor. Ninguno de ellos es especialmente recomendable a la hora de operar con esa segunda pantalla, y lo más adecuado es usar simplemente un ratón externo para experimentar con una opción singular y que pueda dar más juego del que parece. De momento, las aplicaciones nativas para el ScreenPad se pueden contar con los dedos de las dos manos, y no parece que Asus ofrezca ningún tipo de SDK para desarrolladores que quiera impulsar ese catálogo. Su precio es de $2,299, lo cual es $100 menor al precio de la más reciente MacBook Pro. ¿Valdrá la pena? Oh.
Gracias al NES Classic Mini y Super NES Classic Mini, Sony se inspiró y lanzó una respuesta de 32 bits llamada PlayStation Classic, en donde se abre una ventana al pasado para jugar todos los clásicos de la consola. ¿Valdrá tanto la pena como las consolas mini de Nintendo? Vamos a quitarnos las dudas y conozcámoslo. La respuesta de Sony a la NES Classic Mini de Nintendo ha dejado claro que hay un interés por las consolas retro, con elementos actualizados. La adorable y pequeña NES se vendió tan bien que Nintendo tuvo problemas para mantener los anaqueles llenos en las tiendas. Desde entonces, hemos visto un Super NES Classic Mini, una Commodore 64 Mini e imitadoras menos atractivas y conocidas también. Ahora Sony ha entrado al ring de pelea con la PlayStation Classic de $100, pero ¿la era de los 32 bits tiene un valor nostálgico suficiente como para seguirse explorando? ¿Y en realidad la gente quiere volver a revivir los clásicos de PlayStation? La PlayStation Classic podría ser la consola en miniatura más cuidadosamente diseñada hasta ahora. Al igual que las del Nintendo, la estructura de plástico de PlayStation Classic es increíblemente detallada, replicando todos los botones, logotipos, líneas y grietas que se encuentran en la consola original. Este nivel de detalle puede ser lo que esperamos de estas consolas retro, pero la de Sony agregando pequeños detalles antiguos que realmente llevan el factor de nostalgia de la consola al siguiente nivel. Este nivel agregando de detalle también se traslada a los controles de PlayStation Classic. En general son bastante básicos, pero unas excelentes réplicas de los originales. Se sienten bien y la cruz direccional y sus botones se sienten auténticos, pero lo que más nos gusta de ellos es su conector. Estos controles de juegos usan puertos USB estándar para conectarse a la consola Classic. Las entradas USB delgadas no solo se deslizan perfectamente en los puertos del control en miniatura, sino que cada entrada USB está enmarcada con una pieza de plástico diseñada para parecerse al conector del control original de PlayStation. Cuando se conectan los gamepads, parece que los controles están realmente conectados a la consola antigua con una versión en miniatura. El menú también carece de un estilo visual distinto. Es muy básico, técnicamente. Está diseñado para verse como el menú del adiós cuando se enciende el PS1 original sin un disco. Cuando encienden la PlayStation Classic, se inicia con el sonido familiar del logotipo de Sony de la década de 1990. Lamentablemente hay unas opciones raras de videojuegos que decidieron añadirle, pero no te preocupes, sí le agregaron buenas opciones. La PlayStation Classic es definitivamente una bestia muy extraña. Es una de las consolas vintage más atractivas hasta el momento, pero su biblioteca de videojuegos podría dejarte con ganas de más. Amazon ha lanzado un microondas que funciona a través de Alexa. Para todos aquellos que ya estén cómodos con los comandos de voz y prefieran no presionar los botones numéricos del aparato, o que simplemente les gusta decir ¡Hey Alexa! Calienta unas palomitas en el horno de microondas. Veamos qué más nos ofrece y regresamos con más. ¿Es molesto tener que presionar algunos botones a la hora de calentar tu comida? ¿Son los ajustes preestablecidos de un microondas demasiado complejos para usar? Amazon vio la oportunidad para crear un microondas inteligente para que ya no tengas que preguntarte cuánto tiempo ponerle a las palomitas para que queden perfectas, permitiendo que las personas, gracias a Alexa, utilicen estas funciones predeterminadas para cocinar o descongelar cuando normalmente no tocan estas opciones. En lugar de tener que presionar varios botones, solo se le podrá pedir a Alexa que caliente un artículo. Y esto determinará los tiempos de calentamiento para artículos tan variados como un pedazo de pizza o vegetales congelados. El horno de microondas inteligente Amazon Basics de $59.99 tiene características que son típicas de un dispositivo asequible en su categoría, que incluye 700 vatios de potencia, funciones de descongelamiento automático y un solo botón preestablecido para palomitas de maíz, dejando que de todas las demás funciones se encargue Alexa. La configuración de Amazon Basics Microwave es bastante rápida y sencilla. Solo necesitarás de un dispositivo Echo para sincronizar la entrada y salida de audio, la aplicación de Alexa en tu smartphone y una conexión Wi-Fi de al menos 2.4 GHz. El horno de microondas funciona con el kit Alexa Connect, que funciona con Bluetooth de baja energía y Wi-Fi para permitir que los dispositivos Echo se comuniquen.
También funciona como una referencia de Alexa Connect Kit para que otros fabricantes de dispositivos similares puedan aprender a hacer estas conexiones con futuros electrodomésticos o artículos para el hogar. La aplicación solicita a los usuarios que agreguen su microondas como un dispositivo. Al mismo tiempo, si se te dificulta, puedes pedirle a Alexa en tu Echo que se combine con tu microondas automáticamente. El proceso general dura aproximadamente 10 minutos, especialmente si la conexión a internet es lenta. En ese tiempo, podrías ya haber terminado de configurar un microondas regular enchufándolo y configurándola ahora. No sabemos decirles si es muy necesario, ya que aunque no quieran ir hasta el microondas para encenderlo, aún deben de ir a colocarle los alimentos en su interior. Pero puede que ayude a que todos los microondas de aquí en adelante vengan con esa opción para quienes poseen un asistente inteligente en su hogar. Ubisoft ha lanzado un nuevo videojuego móvil de Assassin's Creed, titulado Rebellion, el cual, a tan solo unas horas de su estreno, rompió los servidores debido a la cantidad exagerada de personas que lo querían jugar. Es un free-to-play que nos permite volver a utilizar personajes reconocidos de la saga, incluso Aguilar, personaje interpretado por Michael Fassbender en la película Live Action. Veamos más de este juego móvil y regresamos con más. Ubisoft ha lanzado una nueva Assassin's Creed en forma de videojuego móvil con una mecánica completamente distinta a las anteriores. Rebellion combina el rol y la estrategia con un estilo visual simpático para enfrentarnos contra templarios por toda España. El juego es free to play, con la posibilidad de avanzar más rápido si pagas, y por primera vez nos permite entrenar a varios asesinos a la vez. Hay más de 40 personajes, entre ellos viejos conocidos como Ezio Auditore, de Assassin's Creed 2. Xiao Jun, de Assassin's Creed 3, y Aguilar de Nerja, de la película de Assassin's Creed. Aunque sus gráficos son en 3D, solo puedes desplazarse en dos direcciones, y los niveles tienen secciones muy diferenciadas para que elijan la ruta a seguir. Assassin's Creed Rebellion se apoya en la estrategia. ¿Te abrirás camino por la fuerza o emplearás el sigilo? Y en la gestión de tu propia hermandad, puedes mejorar las habilidades de los asesinos o aumentar el poder de tu base de operaciones para que superar estos niveles sean más sencillo. No todo es nuevo en este juego. También hay elementos clásicos de la saga como el salto de la fe, los asesinatos sigilosos y el Animus. Nos gustaría contarles más, pero el juego requiere conexión a internet permanentemente y en estos momentos, los servidores de Ubisoft están caídos por la gran cantidad de descargas. Esperemos que Ubisoft se dé prisa en arreglarlo, ya que no tenemos todo el tiempo del mundo para terminar con Torquemada y el resto de los opresores de la España en la época medieval. Lo puedes jugar en Android o iOS. Si hay una empresa que parece tener todo bien planeado, es Apple. No por nada, iOS es uno de los sistemas operativos móviles más sencillos de usar. Sin embargo, había aún algo que le rompía la cabeza a los usuarios: el puntero cuando tenías que corregir algún texto. Si quieres mover el cursor exactamente en medio de alguna palabra para cambiar únicamente una letra, seguramente conocerás lo que es la frustración. La gran mayoría de los usuarios no conocían este secreto, no tiene mucha ciencia, y aún así promete hacerte la vida más sencilla. Lo que debes hacer es dar clic y dejar presionada la barra espaciadora digital mientras escribes y moverla hacia la izquierda o la derecha, para que puedas desplazarte por la palabra y borres el error sin molestia alguna. De nada, amigos. Pero recuerda que me puedes seguir en Instagram como Karen Rodríguez. Esperamos que hayan disfrutado mucho el programa. Si quieren volver a verlo, no olviden entrar a myepicnet.com para que vean este y mucho otro contenido que les tenemos. Por otro lado, si se quieren acercar un poquito más a mí, búsquenme en Instagram como Jerry the Greatest. Esto fue Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología.
Thank you.